Muy buenos días, Jesús Casanova. De nuevo, cita con la cultura desde el restaurante Barbatuscas. Una comunicación más con nuestra querida teleaudiencia, a quien saludamos especialmente. Y como siempre, nuestros agradecimientos al canal comunitario TV San Jorge, a su equipo técnico y a los ciudadanos ocañeros que permanentemente continúan sugiriéndonos temas. Unas notas que nos parecen muy adecuadas para el momento porque tienen que ver directamente con la Academia de Historia de Ocaña y con la historiografía en el norte de Santander. Con satisfacción recibimos pues la noticia del reconocimiento con la orden al mérito en grado eminente a nuestro consorcio correspondiente, Javier Ocampo López, presidente de la Academia Boyacense de Historia. Qué bueno, Lalo. Recordamos que estuvo aquí en Ocaña, sí, acompañándonos. Señor. Bueno, es decir, es una persona que ya tiene un historial. Una trayectoria grande. Muy grande, claro. Y su hoja de vida es una hoja de vida bastante ejemplar en materia de este tipo de actividades. Y una noticia luctuosa es el fallecimiento del doctor Juan Mendoza Vega, oriundo de Chinácota, miembro de la Academia de Historia de Norte de Santander, de la Academia Colombiana de Historia y de la Academia Colombiana de la Lengua. Es médico, o era médico, una de las eminencias desde el punto de vista de la medicina a nivel nacional. Ajá. Su fallecimiento fue muy lamentado, no solamente por los norte santandereanos, sino por las comunidades académicas de la lengua, claro, y de historia. Nuestro consorcio también de Chinácota, Carlos Eduardo Torres Muñoz, escribió pues una notica que estaremos reproduciendo en el próximo número de Acaritama Digital. Bueno, y ahora el tema que nos ocupa hoy. Yo creo que muchos de los teleaudientes habrán escuchado que se cayó la ley que colocaba la enseñanza obligatoria de la historia en Colombia en los colegios. Se cayó, no se sabe exactamente cuál fue el motivo, digamos, desde el punto de vista jurídico, en los debates que se produjeron en el Congreso de la República. Lo cierto es que esa ley, el 18 de mayo de este año, fue aprobada en el Senado de la República. Pero cuando pasó a la Cámara de Representantes, el ponente fue el doctor Guillermo Santos Marín del Tolima. Cuando llegó allí, se presentaron algunas discrepancias entre el ponente y el Ministerio de Educación Nacional que terminaron definitivamente hundiéndolo. Con la no aprobación y se hundió el proyecto. Lástima. Frente a esto, lógicamente, frente a esto, pues se han pronunciado ya los historiadores colombianos que están agrupados o bien en las academias de historia de todo el país o bien en la Asociación Colombiana de Historiadores, que reúne a los historiadores profesionales. La mayoría de ellos son docentes universitarios y docentes en establecimientos de secundaria y lógicamente pusieron el grito en el cielo, protestaron como lo hacemos nosotros también desde la Academia de Historia de Ocaña, porque aquí hay una serie de implicaciones interesantes que es justamente el tema de hoy. Claro. ¿Por qué el gobierno nacional hunde la ley que obligaba a la enseñanza de la historia? Lalo, muy buenos días. Se nos pasó por alto agradecer a los propietarios de este hermosísimo espacio físico donde nos albergan, Barbatuscas, que es un lugar muy ameno, muy familiar, y reitero, muchas gracias por darnos cobijo para este programa. Sí, Lalo, yo voy a ser un poco de abogado del diablo en esto. Voy a lanzar una serie de planteamientos que quizá genere mucho escozor. Pero la verdad es que la historia hoy no le conviene a muchos que el pueblo la conozca. Infortunadamente, en estos 200 años largos que tenemos de, entre comillas, independencia, hemos sido administrados, hemos sido gobernados por un grupo muy privilegiado, por una élite, que si uno mira los lazos familiares prácticamente son los mismos. Y en ese interregno, en ese periodo de 200 años largos, reitero,
ellos son los que han usufructuado, se han penechado, se han enriquecido gracias a la forma como nos han, entre comillas, administrado, como nos han gobernado. Ellos no están interesados, Luis Eduardo, en que el pueblo raso, el pueblo llano, el tercer estado, como lo llamaban en la Revolución Francesa, tenga pleno conocimiento de esto. No conozca qué ha pasado con este país, por qué estamos como estamos. Y un mecanismo muy adecuado, el mecanismo, pienso yo, más expedito, es la historia, que la historia tenga su espacio académico en las instituciones educativas. Correcto. Que se pueda allí hacer todo un debate, que se pueda hacer todo un análisis lo más profundo posible, lo más objetivo, claro está, para que ese estudiante tenga la posibilidad de hacer análisis, de hacer comparaciones, de tener un pensamiento propio. Y lo más peligroso que le puede ocurrir a una casta gobernante es que el pueblo piense. Entonces era obvio suponer, Luis Eduardo, que ese proyecto no iba a pasar. ¿Cuál es en últimas el criterio que el Ministerio ha utilizado para el manejo de las ciencias sociales? Le ha ido poco a poco añadiendo una serie de elementos de forma tal que lo que otrora manejábamos como historia aparte y geografía aparte, que en algún momento se convertía en geopolítica, ese análisis ya hoy está repleto, hoy lo llamamos ciencias sociales y al interior de la misma caben una cantidad de elementos como competencias ciudadanas, como urbanidad, bueno, una cantidad de elementos que han hecho que sea imposible asignarle a cada uno de ellos una determinada cantidad de horas para que se maneje en el aula, tradicionalmente, ¿cierto? Entonces hoy lo están volviendo más como un elemento de uso transversal, que en todo el currículo se manejen esos elementos, que el individuo sea responsable, que el individuo se comporte bien, que el individuo salude, que volvamos, bueno, un poco a los valores que en algún momento nuestros padres nos enseñaron, a conductarnos un poco en ese sentido, pero lograr que la historia tenga su espacio específico, donde un maestro con un grupo de estudiantes puedan analizar un fenómeno, profundizarlo, controvertirlo, Luis Eduardo, eso no les conviene. Eso no les conviene, hermano, y por esa circunstancia era apenas obvio suponer que ese proyecto terminaría hundido. Hay una cosa interesante, para que nuestros televidentes tengan como un referente. El doctor Rodrigo Llano Isaza, creador de la Red Colombiana de Historiadores, que tiene su página en Facebook y tiene incluso un WhatsApp para más de 300 historiadores colombianos, en los cuales estamos incluidos los de Ocaña y Norte de Santander. Con fecha 9 de octubre, envió una circular a todos los historiadores del país dando cuenta del suceso nefasto de la caída de la ley. Y allí menciona una cosa muy importante. Dice, en el gobierno de Belisario Betancourt, siendo su ministro de Educación Nacional, Rodrigo Escobar Navia, mediante el decreto 1002 de 1984, se suprimió la cátedra de historia de los pensum de los colegios de todo el país y se le incluyó como un tema difuso dentro de las ciencias sociales, como acaba usted de afirmarlo, y como afirmó la congresista Vivian Morales, abro comillas, la ausencia de esta asignatura en los currículos de las instituciones educativas en Colombia ha llevado a una suerte de amnesia o analfabetismo histórico y cultural. Hay una frente a esto, bueno, recordamos aquí, porque también es importante señalarlo, cómo cuando se crea la Academia Colombiana de Historia, lo hemos mencionado en varias ocasiones, en 1902, y luego aparecen los textos de Nao y Arroula, bueno, comienza la denominación de la historia oficial. ¿Por qué la historia oficial? Porque era la historia del establecimiento, claro, que se trasladaba a los campos académicos. Pero desde la nueva historia de Colombia hacia adelante, y desde la creación de las facultades o escuelas de historia en las universidades en los años 60, y últimamente con la conformación de la Asociación Colombiana de Historiadores, dio un giro absoluto. Claro. Ese concepto, y ya no, los historiadores colombianos no están apuntándole a esa historia, digámoslo, confesional, sino que hay diversos pensamientos ideológicos
dentro de los historiadores colombianos que los están reflejando en conferencias, en simposios, en congresos, en publicaciones. Y para referirnos a un fenómeno que no ha concluido aún, un evento, el 18º Congreso Nacional de Historia de Colombia, que se está desarrollando en este momento en Medellín, toca el tema también, porque les pareció muy grave, claro, claro, de lo que pasó con la ley que iba a obligar la enseñanza de la historia en Colombia. El doctor Rodrigo Llano Isaza hace una serie de consideraciones, haciendo una comparación entre la Ley General de Educación, la Ley 115 del 94, y las conciliaciones en el Senado y Cámara de Representantes, donde uno mira, por ejemplo, que entre esas, digamos, esos parámetros del articulado, nos habla de desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los fenómenos históricos de Colombia, pero lo estamos mirando en el papel, no se está haciendo en la práctica, no se ejecuta eso, sí, claro. Ahora, Jesús, esta pregunta que también surge de todo este debate: ¿por qué el gobierno nacional creó el Centro Nacional de Memoria Histórica, ignorando a los historiadores de las academias y a los historiadores profesionales, y armó una especie de tolda aparte, y ya están publicando y distribuyendo gratuitamente libros a lo ancho y lo largo de la geografía nacional, cosa que no pueden hacer los historiadores porque casi nunca tienen con qué divulgar, no hay recursos. Sí, pero claro, para eso sí hay una millonada. Entonces, bueno, yo me atrevería a decir que el gobierno nacional está creando, ¿qué, otra historia oficial? A ver, Lalo, no, sobre este último aspecto, la memoria histórica obedece más a un requerimiento de carácter internacional, por un lado, y como consecuencia de la necesidad de alcanzar la paz y de los acuerdos o preacuerdos que se han dado en los distintos momentos del desarrollo de la Colombia de los últimos 50 años. Recordemos que cuando Belisario Betancur asumió la presidencia, él fue uno de los primeros que intentó buscar la paz. Recordemos las palomitas blancas por todas partes, ¿cierto? Y Belisario, que ya lo tocamos en algún programa, hizo un análisis que para mí fue muy, muy serio y muy, muy, muy realista. Él hablaba de que la violencia en el país tenía causas objetivas y subjetivas, ¿no? Y las explicó. Y él decía que la causa subjetiva eran los grupos armados, pero que la causa objetiva era la realidad que este país vivía, ¿cierto? Y que la única forma de acabar con la violencia, de alcanzar la paz que siempre añorábamos, era atacando, buenos días, hijo, muchas gracias, era atacando la causa objetiva. Eso me pareció a mí un análisis muy, muy interesante en la época, gracias, hijo, en la época de Betancur. Estamos hablando de 1984, 1982, 1986, que es el periodo de gobierno de Belisario Betancur, después de Turbay Ayala, que fue la época de la represión a morir. La supresión es en el 84, ¿verdad? Sí, claro, lógico. Entonces, ¿cómo ve? Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Hay una incongruencia entre el planteamiento teórico y la aplicación práctica. Eso se dio en Betancur. A pesar, repito, de que él intentó por todos los medios alcanzar la paz. Recordemos que ahí nace la Unión Patriótica, con todas las consecuencias trágicas para ese movimiento que se deparó en esos años de la década de los 80. Ahí se dan los primeros acercamientos con el ELN, con la coordinadora guerrillera en ese entonces, Simón Bolívar, ¿cierto? Bueno, lo que quiero connotar con esto, Lalo, es que esto de buscarle recoger un poco los testimonios del pueblo es algo nuevo, porque es algo que obedece a la nueva historia. Es nuevo en el sentido de que son requerimientos internacionales y son peticiones en cierta forma de los grupos que han estado negociando con el gobierno, porque la historia que nosotros hemos conocido, la que hemos manejado toda la vida, es la que llamábamos hace ratico la historia oficial, la de Hernando Rubla, la de los grandes héroes, las grandes batallas. El pueblo ahí no tiene ningún papel, el pueblo está marginado por completo. Recordemos lo que hablamos alguna vez aquí también de la participación en los sucesos del 20 de julio de José María Carbonell. Correcto. Eso estuvo desconocido, Lalo, durante todo el siglo XIX. Ahora en el siglo XX fue que se rescató el papel trascendente de este personaje. ¿Por qué no formaba parte de los complotados? Él no era de la élite, él era del pueblo. Del pueblo llano, pues. Entonces, esto de la memoria histórica busca eso. Lo que me parece raro, extraño y absurdo es que dejen de lado la Academia de Historia. Eso no tiene sentido, porque con todos los vicios que pueda tener
los académicos tradicionales, la academia en su conjunto, aunque eso ya está cambiando muchísimo, está cambiando mucho, Lalo. Pero vamos a suponer que tenga muchísimos vicios, es el ente llamado a tomar parte activa en este proceso. Es el ente que tiene que participar, obviamente, con los nuevos historiadores, con los testimonios que se recojan de, los, de todos los sucesos que este país ha vivido, porque la idea es esa. La idea es no perder, es perdonar pero no olvidar. Sí, por supuesto. Sí, es perdonar pero no olvidar. Recordemos los sucesos tan trágicos que se vivieron al norte del Valle del Cauca con el cartel del norte del Valle. Un sacerdote totalmente descuartizado y arrojado al río. La cantidad de muertos en Sevilla, las masacres en Segovia, Antioquia. Bueno, todos estos sucesos trágicos, eso no se puede olvidar, no se debe olvidar. Y la memoria histórica busca eso precisamente, pero lo raro y lo extraño y lo que no tiene por qué ser es el desconocimiento del papel que en ese proceso debe jugar y tiene que jugar la academia. La academia y la Asociación Colombiana. Claro. Yo tengo la experiencia del 2015. Yo asistí, como aquí también lo dijimos en el momento, al 17º Congreso de Historia de Colombia, que fue justamente sobre la paz. Ajá. El tema central era la violencia y era la paz. Y bueno, la cantidad de historiadores de toda Colombia, incluso extranjeros que asistieron, uno veía que ya estaban tocando eso que estamos hablando. Es decir, ya no se ignora dentro del marco de la escritura de la historia colombiana en este momento esto que estamos hablando. La memoria histórica, recordamos, es el insumo para la escritura historiográfica. Se recogen testimonios, tradiciones orales, una serie de cosas, y en este momento justamente en las diferentes partes, en los diferentes departamentos de Colombia, los sucesos atroces que se han cometido por parte de los paramilitares, por parte de la guerrilla, y esos insumos son los que van a utilizar los historiadores para hacer ya los análisis críticos, claro, frente al fenómeno de la violencia en determinados sectores. Entonces, lógicamente, que hay una molestia grande en la Academia Colombiana y en la red de historiadores, señor, porque ni siquiera el gobierno nacional los llamó a decirles, bueno, hagan parte aquí de esto. Claro. Yo tengo, recuerdo las palabras del presidente actual de la Academia Colombiana, el doctor Eduardo Durán Gómez, cuando yo lo inquirí sobre el particular y me dijo, bueno, yo le mandé una carta al presidente de la República, a las personas que están encargadas de esto, ofreciendo los servicios, claro, lógico, y ni siquiera hubo respuesta. Entonces hay un problema grave. Ahora, esta situación que se presenta con la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia va a continuar generando lo que ya se venía dando con esas ciencias sociales integradas, es decir, que no se va a cumplir, porque uno lee completamente lo que manda el doctor Llano, el análisis que hace, y esto de que la historia sirva como fortalecimiento de los procesos de la identidad colombiana en el contexto americano, del pensamiento crítico, imagínese, del análisis situacional en cada región. Bueno, yo no sé, los historiadores colombianos han dicho una serie de cosas, entre esas cosas, ¿estará de acuerdo FECODE con esa cuestión? Con que se haya hundido la ley, ¿será que los profesores en este momento no quieren apostarle a la enseñanza de la historia tal y cual se plantea desde el punto de vista de hacer énfasis en la parte historiográfica? ¿O es que tanta la carga que el ministerio está poniendo sobre los hombros de los docentes que no tienen tiempo sino para cubrir a pedacitos toda esa serie de requerimientos, Jesús? A ver, Lalo, sí, sobre ese tema hay una cuestión muy interesante. La Ley General de Educación le da cierta autonomía a los colegios, a las instituciones educativas, para que sea esta la que adecue el currículo del mismo, obviamente sin salirse de los parámetros generales que marca el Ministerio de Educación. Pero eso ha permitido, Lalo, que en colegios como el Caro, el cual te puedo dar fe porque hasta hace poco trabajé allí, nosotros sí separamos la historia y la geografía. Nosotros sí la abrimos, sí le colocamos X horas a la historia y X horas a la geografía, para que la viésemos buscando eso precisamente, claro, buscando lograr la mayor criticidad, el mayor análisis, la mayor profundidad posible sobre este tópico. Entonces, eso lo pueden hacer los rectores. Yo pienso que tenemos que hacer una campaña a nivel de cada una
de los centros históricos, de las academias o de los pueblos donde haya personas interesadas en la historia, presionar a los rectores de las instituciones para que desde allí, desde su autonomía, trabajen sobre esto, dado que ya a nivel, digámoslo, de ley, de norma general, no se pudo lograr. Pero es imperativo, Luis Eduardo, es imperativo que la historia recobre el papel que tiene que jugar en estos momentos coyunturales, en estos momentos tan... Yo lo llamaría como un... Esto es un momento de quiebre. El país está en una situación de quiebre. Es un momento especial en donde las cosas están dándose tan aceleradamente que tenemos que comenzar a construir el país que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos. Y la mejor forma de hacerlo es que el pueblo conozca la verdad. Piden que en todos los acuerdos, lo primero que exige es verdad, justicia y reparación. Pero la verdad es fundamental. Y la verdad no la vamos a conocer si continuamos con ese sofisma, con ese engaño, con ese manejo de los medios, con ese querer que todos pensemos de una determinada manera. También mencionan los historiadores en las críticas estas que hemos estado mirando permanentemente, que ya superada la etapa esta antigua de la conquista, de las loas al proceso conquistador, a los héroes de la independencia, etc., y estando ya vigentes otros temas de interés general. La pregunta que hacen muchos de ellos es, bueno, ¿cuál es la historia que debe enseñarse? ¿Y cómo se va a enseñar, por una parte? Claro. Y la otra, ¿hay manuales de historia que nos puedan orientar o puedan orientar a los docentes actuales para que tengan ellos una guía sobre aquellos tópicos que son de interés general y que hacen, porque definitivamente, Jesús, la historia que estamos manejando, que estamos tratando de hacer en este momento, debe contribuir a la paz? Sí, es decir, debe ser una historia que tiene que ir directamente encaminada hacia la paz. Entonces ellos hacen esa pregunta, bueno, ¿y los manuales quién los va a hacer? ¿Lo va a hacer el gobierno nacional o va a nombrar comisiones especiales para que los hagan? Porque entre otras cosas también cuestionaban que ciertos manuales que el gobierno nacional está haciendo han sido copia de manuales canadienses y unos manuales que están saliendo en el Cono Sur, y hay unos lemas y una metas que el gobierno nacional quiere hacer que no tienen nada que ver ni siquiera con la enseñanza de la historia, sino que el gobierno está empeñado en que para 2025 Colombia sea la meca de la educación en Latinoamérica. El país más culto de Latinoamérica, sí, esa es la idea. Háblalo sobre eso. La verdad es que muchos de estos, de estas guías, de estas orientaciones, ni siquiera las hace el ministerio, ni siquiera las hace un equipo de especialistas, las hacen las editoriales. Santillana, por ejemplo, que es una multinacional española, es la que ha venido manejando un poco esto, ¿no? Ya viene con sus guías. El maestro ya lo que hace simplemente es tomar lo que le dice la guía y seguir los pasos allí enunciados. Eso no es nuestra realidad. Eso no es nuestra vivencia, Lalo. Nosotros no podemos seguir con eso. Tenemos que tratar de ser lo más, poner los pies en tierra, lo más aterrizado, lo más realista posible. Entonces, hay que partir de uno, que el maestro, a pesar del montón de trabajo que tiene, porque le han puesto infinidad de cosas, hoy el maestro pasa más tiempo llenando papeles que en su interacción con los muchachos. Entonces, lograr de alguna manera que ese maestro replantee, reestructure, analice y mire cuál es su propia realidad. Porque el problema que hoy tenemos, Lalo, es que los pelados, los alumnos, nuestros educandos, por Dios, no tienen ni idea de dónde están sus raíces. Ellos saben mucho más de lo que pasa en el mundo. Exactamente, que lo que pasa en su localidad. Por Dios, esto es absurdo. Uno dice, pero entonces estos muchachos, ¿dónde están parados, no? Si no tienen idea de dónde viene, ¿cómo diantres van a poder saber qué está pasando hoy? Y peor todavía, ¿cómo van a poder proyectar su futuro? Por Dios. Entonces, ese es un problema gravísimo que tenemos y que de alguna manera hay que buscarle solución. Es decir, de todos modos, parece ser o es que la parte del mercantilismo con las editoriales está incluido también esta última etapa. Sí, señor. Porque al no ser, digamos, los expertos en la historiografía, en la escritura de la historia colombiana, que los hay extraordinarios. Sí, señor.
los que elaboren los manuales, entonces vamos a tener que sujetarnos a aquellas editoriales que tengan de pronto convenios con el gobierno nacional o simplemente por vender los libros, saquen manuales de historia de Colombia y digan allí lo que ellos consideren que debe decirse. Y es el problema grave porque estamos aquí hablando o mencionábamos la ley de el pensamiento crítico. Y pues aquello que se está buscando es un negocio más de los tantos que ha habido por parte del gobierno nacional. Es decir, uno tiene que analizar en 2017 el para dónde va la historia de Colombia, la enseñanza de la historia de Colombia y la sociedad civil, qué puede en un momento determinado hacer. Como no podemos hacerlo ya porque la ley se cayó, entonces sí me parece muy válida su sugerencia, ¿sí?, a los señores rectores de todos los colegios, a las academias de historia del norte de Santander, que son Pamplona, Cúcuta y Ocaña, y a los centros históricos que hay en de el la Carmen, playa, de la Belén, playa, el Carmen, Abrego, Convención, etcétera, que ellos hagan unos acercamientos con los colegios y traten de alguna manera que hagan lobby al estilo de los congresistas, que hagan lobby, porque de no, esto es muy lamentable. Y es bueno que nuestra teleaudiencia sepa, es una frase que se puede considerar de cajón, pero quien no conoce la historia, sí, está obligada a repetirla y la va a repetir mal, porque no estamos tomando las buenas lecciones de la historia. El desconocimiento que hay, o dijéramos, poniendo las palabras de esta señora, el analfabetismo que hay de la historia, sí, por ejemplo, de Ocaña y de la provincia, es absolutamente espantoso. Lo hemos podido verificar casi que a diario con entrevistas, sí, con, sí, opiniones de la juventud ocañera que está pensando en todo, y cuando se les plantea la posibilidad de que lean, entonces se presenta el escollo también de que no quieren leer. Hay un agravante a todo esto, Lalo, y es el hecho que no podemos desconocer que en el gremio magisterial hay excelentes docentes, pero no falta aquel que por pereza, simplemente y en forma totalmente acrítica, se dedique a reproducir lo que le da, sin ningún tipo de análisis. Eso es un peligro espantoso, ese tipo de docentes que no ve su realidad, que no la quiere ver, o que por, entre comillas, pereza, termina simplemente repitiendo lo que le están dando sin aporte alguno. Estos afortunadamente no son la mayoría, mayoría son gente, son muy buena, muy estudiosa, muy dedicada, y con ellos es que debemos contar y tenemos que contar, y les mandamos un SOS para que por favor piensen qué tipo de sociedad quieren dejarle a sus hijos o a sus nietos. Exactamente, para concluir nuevamente ese mensaje afectuoso a todos los docentes, a los rectores de los colegios, y también a los padres de familia, porque si no se puede, por un lado, se podrá por el otro, si ellos con sus hijos logran que los muchachos se interesen un poco por su historia local y por despertar de alguna manera en casa el pensamiento crítico. Es decir, por favor, no todo lo que vean en la televisión, ni escuchen en la radio, ni lean en los periódicos sobre lo que está ocurriendo en Colombia, sí, es, señor, cierto. Jesús Casanova, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo, pero rapidito, se pasó en un santiamén. Lalo, muchísimas gracias, muy amable.